La provincia de Granma tiene hoy más de 8.000 productores individuales de leche, acumulando entre todos unas 43.000 vacas. Sin embargo, hoy se hace muy complejo establecer un plan de entrega de este producto a la industria para garantizar las diferentes elaboraciones lácteas. Entre los factores que inciden en la problemática está en primer orden la organización de la masa ganadera, justo en una provincia que tiene una de las geografías más extensas y complejas del país. Están dispersas las vacas en toda la geografía de Gran Mesa y es muy difícil en ese contexto aplicar tecnología, recoger las producciones y una de las medidas del proceso de reordenamiento y de la estrategia económica y social de la economía del país es reagrupar la producción ganadera, que empieza por recuperar los polos ganaderos, y estamos enfrascados eso en el territorio de la Candelaria y otros territorios. Recuperar la masa ganadera y tratar de concentrar los animales en menos productores, promediando a unas 50 vacas por cada uno, sería un punto a favor de los rendimientos y los aportes. Ello incluso ahorraría combustible a los carros acopiadores y permitiría mejor control de los animales. Pero otra de las acciones que se debe potenciar en Granma con el propósito de incrementar la producción lechera es el aumento del fondo de tierra de los productores que ya hoy tienen buenos rendimientos y cumplen con su encargo social. La idea es que ellos mismos produzcan en sus parcelas la base alimentaria del ganado. Introducir variedades de pastos, forrajes, árboles proteicos que ayuden a la alimentación sostenible de la ganadería. Garantizar el agua de beber de los animales, que constituye hoy un serio problema, porque se nos agotan todos los años, enfrentando la sequía, se nos agotan las fuentes de abasto de agua. De ahí la necesidad de introducir tecnologías nuevas, como la inseminación artificial para la mejora genética. En este tiempo donde la ciencia aplica a todos los sectores productivos para poder lograr buenos resultados, también es necesario intencionar la capacitación de los productores, sobre todo para hacer sostenible también el uso de las tecnologías. Se hace vital además introducir a mayor escala el ordeño mecánico y la refrigeración para mejorar la calidad de la leche. Tiene que haber una voluntad muy grande de todos los que intervenimos en esto, y en especial de los actores más importantes, que son los productores primarios, de que la tarea es fuerte, pero es posible. En el mes de enero, Granma no pudo contratar toda la producción de leche. Solo se hizo un plan operativo y se promedió a 37.000 litros diarios. Pero la cifra, aunque parece elevada, es insuficiente para garantizar la demanda de las industrias, la canasta básica y los diferentes programas sociales. Si no se asumen con prontitud las acciones previstas y se reordena la ganadería, estaremos en déficit todo el año, lo que lamentablemente tiene su mayor reflejo en el pueblo. Katiuska León, en directo.